Pues muy buena gente, ahora lo que vamos a hacer es ir hacia al siguiente punto de la misión. No, al siguiente punto de la ¿Qué puedo historia. ayudarle, señor? Que es, vamos a coger el Batmóvil. Enseguida, señor. Uf, este diseño de Batmóvil de Lego. Yo creo que nunca ha sido superado ni por los últimos que han ido sacando. Antes de que me pregunten, no, 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 no. Yo lo voy a decir bien claro, no soy. Yo no juego a Lego, o sea, me refiero a los juguetes ni a nada de eso. Es un diseño, o sea, me estoy explicando muy mal, pero que yo no juego ya con Lego, pues no. Me gusta mucho más este diseño, o sea. Es muy parecido al de las películas de Marto, así que por eso me encanta. ¿Le importaría comprobar los sistemas de armamento, señor? Esos Claro, objetos hombre. plateados serían objetivos excelentes. Uy. Sí, Alfred, que sí. Esto sí os digo la verdad. Fantástico. Espero su regreso a la Batcueva. Que te calles, Alfred. Esto solo lo hemos usado una vez y ya no lo vamos a usar más. Lo digo así. Así que venga, vamos para la Batcueva. Ojo. Ay, que no puedo girar la cámara. Bueno, no pasa nada. Ah, espera, 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 espera. Aquí pasa algo. Ver. Tengo que pasar, o sea, me está liando el juego. Pero déjame pasar, Batman. Ah, no, que hay que pulsar el interruptor este. Me mantiene aquí muy oculto el interruptor a las cosas. Ay, pues bueno. Oh, ese es el mejor diseño de la base, va. Si lo digo, si lo recalco. De alucinante. Batman recuperó todos los objetos robados, incluyendo el premio al hombre del año de Bruce Wayne. ¿Y qué le quedó a Joker? Un rápido regreso al asilo Arkham y el título de Matón del Año. Con ustedes, Clark Kent desde Gotham City para el Daily Planet Online. ¡Hey! ¡Eso me gustaba! Demasiada tele es mala para ti, cabezón. ¿Cómo consigue toda esa información? ¡Clark Kent! ¡Un tipo que desprecio! ¡Venir hasta Gotham City para insultarme! ¿A mí? Un chico de la ciudad que siempre... Tienes razón. No te lo mereces. ¡Es cierto! ¡No me lo...! ¿Eh? ¿Quién ha hablado? ¿Te gustaría salir de Arkham ahora mismo y tener la oportunidad de vengarte de Batman y del resto de esta ciudad ingrata? Estaría loco si dijese que no, a menos que sea solo una de las voces de mi cabeza, en cuyo caso estoy loco de todas formas. ¡Oh! ¡Hola, Lex! ¿Has venido a recuperar tu reloj? ¿O es que el autobús de Metrópolis se ha perdido y averiado? Primero, no uso el autobús. Y segundo, sí, dame mi reloj. ¿Y qué es lo que tienes ahí? Esto, mi amigo, es el de constructor.
emite una energía única que es absorbida tan rápido por cualquier objeto negro brillante que consigue destrozarlo. ¡Ingenioso! ¿Y qué tiene que ver conmigo? Necesito ayuda para cambiar la fuente de energía. No va con pilas alcalinas. ¡Kriptonita! Si me ayudas, puedes usar el deconstructor como quieras. ¿Conoces a alguien que tenga muchos juguetes negros brillantes irrompibles? No sé a quién te refieres. ¡Vamos, Batman! Estabas... ¡Bromeando! Soy el Joker. ¿Por qué te tomas tantas molestias conmigo, Lex? Puede que necesite un poco del gas Joker que tan bien sabes hacer. ¡Oh, sí! Supongo que le sería muy útil a alguien que se presente a las presidenciales. ¡Prisionero escapando! ¡Repito, prisionero escapando! Deberíamos irnos. ¿Puedo probarlo una vez? Qué pena. Ahora alguien tendrá que arreglar todo esto. Pero estoy fuera de la cárcel. ¡Es un acertijo! ¡Ah, venga! ¡Eso es cosa mía! ¡Ay! ¡Pues bueno, hijo 23! ¡Ay! Pues nada, que tenemos una llamada. Vamos a contestarla. ¿Por qué hago así como que...? ¡Uy, sí! ¿Por qué hablo así como de manera súper tija? Porque estoy haciendo de... Porque es un rico. Es rico. Que bueno. Estereotipo muy malo, pero... Es que quedaba gracioso, no sabía qué hacer. Ahora sí que venga. Atalaya delira en la justicia llamando a Batman. Aquí, Batman. Comprobando su ubicación en caso de emergencia. Estoy en la Batcueva. Oh, no me digas, detective. Yo creo que no. O sea, estoy aquí sentado tomando un té y me dice que es una emergencia. Vamos a ver qué pasa. Su actualización de escaneo remoto está implementada como solicitó, señor. La ubicación de esta nueva emergencia está indicada en su mapa, señor. Tal vez me permitiría seleccionar el rayo. Perdóname, gente, por... No, es que no sabía que botón... Es que me estaba equivocando con el botón. Que era el de abajo. Está un poco mal, pero bueno. ¡Oy, va! El backstrip este. No, voy a dejar que se rompa. No pasa nada.
se ha bugado. Ya está, se ha regado el problema. Ya está. Vamos a dar acá. Uff, deben ser cosas así. ¡Ahí va! ¡Que estamos sin puente! Casi me caigo. Perdón, señor. Venga, ahora sí que está el puente. Nos llegan noticias de unos extraños resplandores azules que se han visto esta noche alrededor del asilo Arkham. ¿Será una prueba de otra fuga masiva de las instalaciones? ¿O una de las infames fiestas locas del director? En cualquier caso, habrá ruido de cristales rotos y gritos. Y nosotros nos vamos en directo a la anegada penitenciaría favorita de Gotham. En serio, Selina, te consideraba mejor persona. O sea, has ayudado a mi jefes a Batman y ahora lo traicionas porque te has cerrado, ¿no? Tan bueno. Aparte, tengo que decir que este no es mi nivel favorito del juego. Y concuerdo mucho. ¡Ves, Robin! ¡Quítate! Si estás enamorada jugando a tus cosas. O sea, tiene mejor personalidad la chica, pero no sé qué personalidad le dio. La misma que en uno de villana random. Robin, Lota, perdón. Vamos a ver, Catwoman, espérate que primero pase yo. ¿Qué la pasas tú, hija? Vamos. Pero Robin, puedes dejar de ser idiota. Vale, tenemos que... No, es Robin que viene a ser mi desnudo. Esto es para Batman. Que podemos dejarlo ahí perfectamente, pero lo necesitamos para avanzar en el nivel, por desgracia. Que venga, vamos para allá. Ya está. Uy, las plantas también. Uy, que no te cambies, hombre. Esto lo podemos romper porque no nos... para que nos dé un poco de moneda. Ah, y nos da un... no me acuerdo de ahí ya. Ah, me acuerdo. Vale, ahora hay que bloquearla. Nada, Catwoman fuera del combate. Nos quedan unos cuantos kilómetros.
Uy, por aquí es mejor no ir. Que yo ahora he vuelto a poner sus plantas malvadas. En serio, me gusta más el diseño de este camión que tiene dos caras que el del anterior que tenía, el primero. Es más chulo. Vale. Hola, muy buenos días. Vale, esto es la pelota mágica que se va a encargar Robin. Pelota. Esto es muy sencillo. Ahora Batman se pone el traje. El traje de murciélago. O sea, ya es un murciélago de por sí. Se tiene que poner el traje de murciélago. ¿En serio dos caras? ¿En serio era así como te derrotaban? Mira, el señor, mister, el señor Ben, por supuesto, ahí con su taladradora que solo va a hacer eso una vez. Ya en el resto del juego, olvidado. No, que no, mira, yo no estoy bien. Porras, que tenía que atropellar. Atropella si quieres atropellarme, a mí no me toques. Sí. Vaya por Dios, tenía que pegarme un momento. Que si congelo, perfecto. Un momento, tío. Un momento. Bueno, tiempo atrás, un momento. No atropelles, pues racho, está mucho bien. Otro más traje. Vale, vale. Ya veo. Hay que alternar. A ver si me ha atropellado. Me ha pegado. Ah, no, pero ya me acuerdo. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo yo. Esto es lo que tenías que hacer, pero a lo siguiente. Sí, tenías que conseguir el traje de Robin. Pero por aquí no es que... Esta es mi opinión. ¿Saben dónde por aquí no es? Pero bueno, chico. ¿Dónde estaba el traje este de Robin? Aquí están los malos. Sí, pero... ¡Qué Robin es tonto! Vamos a ver, Robin, que tienes que ir por aquí. Que no te entera, hijo mío. ¿Qué es por aquí? A ver, Robin con su paja. Ah, vale. Ya está, ya se subió Batman. Muy bien. ¡Que no te atropelles, hombre! Claro, como él no le quitan puntos de carne porque solamente lo ha hecho.
Vale, Robin, ven por aquí, te lo pido. Tú también, Batman. Hijo de mi vida, te pareces tonto, Robin, a veces. Perdón, señor. Y pues bueno, gente, hasta aquí este nivel de hoy, que ha sido entre corto y no me gustó mucho, pero bueno, que nos veremos en el próximo. Venga, adiós.